Ah, soy de Perú, de Lima. ¿Qué edad você tem? 24 años. Everson, ¿cómo você aprendeu a mexer con eso? Aprendí en el viaje que yo tuve, conocí gente, gusté mucho lo que hacía. ¿Y você quer continuar fazendo isso na vida? Mientras tenga vida siempre, nunca. Puedo trabajar en mil trabajos, puedo hacer millones de cosas, pero nunca voy a dejar de hacer arte. Y expresar arte, ¿no? Felicidad para todo el mundo. Tanta tristeza que hay, brindar un poquito de alegría. No hace mal a nadie, ¿no? En este caso con Facón, yo, ¿no? Pero hay muchos tipos de malabares, que no, que hay niños que pueden aprender, como bolinhas, diabolo, clavas, balón de fútbol. ¿Se quer fazer algún otro, no? ¿Quer mostrar algún otro que você é bom también? Aprendiendo y entrenando siempre, ¿no? Un poquito ahí de lo que aprendí, ¿no? Continuamos aprendiendo, amigos. Los extraño mucho, todos los que me enseñaron, ¿eh? Everson, me fala una cosa. Si alguien te pregunta cuál es su profesión, ¿qué que você responde? ¿Qué respondo? Que yo soy un artista. Simplemente soy un artista y si no me cree, enseño el arte que aprendí y le enseño con el arte. Le enseño con, no con palabras, sino con hechos. Quando você faz com o facão, você não se machuca? Oh, machuco sim, né? Mas é parte, não? Faz parte? Todo, claro, faz parte de treinamento. Pode mostrar machucado? Aqui, a última que foi, foi aqui. Que peguei mal o facão e encrustou. Pero tudo bem, faz parte, né? Saludos para mi amigo Raimundo, para mi hermano de Chile. Tanto pedía para ti hacerme un video que mira, ahora me está haciendo un video. Agradezco al amigo aquí también de Brasil. Ahora Dios te mandó un video. Sí. Alguien que quiere hacer un video. Ah, que ahora. Quisiera aprovechar también para, no sé, mandar un saludo para todos, para mi familia primero, antes que todo, ¿no? Que fuera que me apoya siempre, la que siempre está conmigo a pesar de todo. Un saludo muy grande, muy especial para mi hija, que la amo, la extraño tanto. ¿Cómo se llama? Irán Valentina, tiene 4 años. A toda la gente que me apoyó, que me dio buenas ideas, a los que no también, a todos, que extraño a todos, algún día volveremos a vernos todos. Y así, ahorita aprovechen la vida, diviértanse, sean felices, miren el lugar, el bonito lugar donde estoy ahora entrenando, ¿no? Everson, ¿você tem un sueño de realización en esa vida ainda? Inculcar mucha arte en el mundo, ¿no? Más que todo a los niños, que ellos son el futuro del mundo, ¿no?
Thank you.